Porque hay tantísima gente hoy, madre mía. Hola a todos. Por ahora me voy a ir metiendo en Instagram porque voy a puntuar vuestros outfits. Para quien no lo sepa, he subido una historia en Instagram diciendo que me mandéis fotos de vuestros outfits. Ya he abierto aquí el Instagram para ponerme a... Yo tengo cero criterio, Yo voy a opinar por gusto. En plan, lo que me apetezca. Qué ganas de mirar outfits, No he mirado casi nada. Yo cada... Buah, me da miedo que me baneen. Imagínate que alguien me ha mandado una foto pop. No me haría ninguna gracia. Espero que no haya pasado. Lo importante es que cada uno se vea bien con su outfit y ya está. Dilo. Dilo, yo se lo voy a decir. Pues me lo pondría, no me lo pondría. Me gusta, no me gusta. En plan, envié uno y ahora estoy nerviosa. No os preocupéis. Va a ser muy chulo. Vais a poder ver gente majísima. Es el que pone direct Google Message. Así, ¿no? Así es como la mejor manera. Este outfit. Vamos a comenzar. Ok. Zapatilla roja. Es que los colores. Guapísima. O guapísime. O lo que seas. Me parece de lo más. Está muy guay. Los pantalones me encantan. Mira, igual... ¿Sabes qué es la cosa? Estos outfits me gustan más con zapatillas como de plataforma para no tener que hacerle el dobladillo a los pantalones. Pero eso es gusto personal. Me parece que estás guapísima. Me encanta todo. Así un outfit oversize. Te doy un 9,5. O sea, es que es algo que me pondría yo sí o sí. O sea, la ropa oversize siempre va a estar bien. Y este también me parece lo más. Mira, los mismos pantalones. Cambias como el jersey, ¿no? Y los colores así como... Les pones así colores grises. Guapísima. Es que me encanta. Genial. Siguiente outfit. No veo las zapatillas, creo que son como unas zapatillas blancas deportivas básicas. Una camiseta oversize, unos pantalones oversize. Vas guapísimo, Rey. La camiseta me mola que sea como de colores así. Me encanta, me encanta. O sea, a este también le doy un 9. A este le doy más un 9. ¿Qué me falla? No sé, o sea, no me lo pondría tanto como el otro. Creo que ya es como un cinturón. No, sí, te doy un buen 9. Aesthetic total. Es que las gafas además, la luz. No, es que además la foto, te has hecho una buena foto, hay que decirlo. La iluminación de la foto completamente. O sea, te doy un buen 9, merecidísimo. Outfit para ver a Harry Styles. Mira, este outfit no me lo pondría tanto. Yo personalmente. Además va a conjunto los labios con el vestido, no sé qué. Y luego, mira, luego el cuero con el cuero. Es que es detallazo, Pero es que pensar en los detalles. Tenéis que pensar en los detalles. O sea, es algo que yo no me pondría nunca, ¿vale? Pero pensar que conjunta rojo con rojo y cuero con cuero. No es mi gusto, pero lo ha combinado, dilo. Por esa razón yo le voy a dar un 7,5. Porque aunque no sea algo que yo me pondría, va guapísima. Esta chica me manda como lo que se puso en el mismo día, como sus dos outfits del día, ¿vale? Primero de todo, guapísima, pelazo. Segundo de todo, pantalones oversize con sudadera oversize, marrón, puntazo. Fondo, precioso, todo conjuntado, va guapísima. Y luego me pasa esta foto, que es como lo que llevaba debajo, que es así un top monísimo. Con unas zapatillas, con unas Air Force que me encantan. Te voy a dar un 8,5. ¿Por qué? El collar me falla un poco. Y no me gusta mucho conjuntar negro con marrón, a mí personalmente. Pero vas guapísima. Y tienes un pelazo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un outfit más de calle. Lo podemos decir, este tío tiene, le sobra calle. Le sobra calle, es un tío chulísimo. Mírale. Él va a su rollo con las Air Force así abiertas, no sé qué. No es mi estilo, pero le sobra calle a este tío. Este tío, dilo. Cómodo tiene que ir. O sea, va en un... Mira, y combina colores. Yo le pongo un 6. Porque tiene pinta de ser un tío majísimo. Pero yo no me lo voy a poner. Mira, este me encanta. Ese que haya puesto como todo lo blanco abajo y luego arriba el azul y el negro. Me encanta, es que me encanta esa combinación de colores. 9,999. Un 10, o sea, es un 10. Esa camisa tiene que ser comodísima. El top es casi igual que el que llevo yo ahora mismo. Lo único que le cambiaría es que... Yo tengo un dato que a mí me falla a veces, pero a esta tía le encanta, le queda genial todo esto, o sea, perfecto. Ese outfit me lo hubiera puesto con unas zapatillas más de plataforma. En plan, no sé si las tengo por aquí, pero me las hubiera puesto igual con unas Air Force de plataforma. Porque a mí esos pantalones anchos me parece que quedan mejor con unas zapatillas más anchas. Pero sigamos. Tenéis habitaciones super estéticas, o sea, no sé cómo lo hacéis, honestamente. O sea, esta tía es que también va guapísima. Y la habitación es lo más, además. O sea, la habitación es... A la habitación le voy a dar un 10, empecemos por ahí. Pantalones anchos, chaqueta de cuero, un top así, el peinado chulísimo. Pero es que la habitación ya es un 10. O sea, no veo toda la habitación, pero es que ya lo que veo es... ¿Cómo lo hacéis? 15 de 10. No, sí, a este también le doy un 10 de 10. Esto es algo que me pondría yo sí o sí. Sí, yo esto lo veo más con unas botas negras de plataforma. Igual iría demasiado en negro, pero sería perfecto, ¿eh? Vamos a ver los que me han pasado por mi chat. Mira, Lu, que es uno de mis mods, me ha mandado. Y creo que hay más mods que me han mandado. Tía, ¿y esta combinación de colores? O sea, ¿me explicas? Es que... ¿Y las botas? Con el top... Es que te doy un 11. Tía, o sea, los pantalones marrones con la camisa verde, como con un color crema combinado con las botas. Además, el marrón del pantalón te combina con el pelo. Tenéis un estilazo, flipas, ¿eh? O sea, esto es un 10, sí o sí. Mis 10es.
¿eres madridista? Yo no, mi padre. En algún momento yo escribí a este chico. Le respondí por algo, ya no me acuerdo de por qué. Ah, es Pablo. Sí, es uno de mis mods. Se me va la olla. Flipo, vale. Blanco, ha sido un full blanco. ¿Vas a ver la descripción de hace 5 horas? Sí, 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 ahora voy a ir viendo todo. Vale, mira, cómodo tienes que ir sí o sí. Este es un outfit que yo me hubiera puesto en verano, porque yo lo de los zapatos así con los calcetines me lo pongo siempre. Los pantalones creo que son del Madrid, si no me equivoco. Monocromático, mira, te voy a dar un 8, porque tienes que ir cómodo y además vas que no te puedes equivocar con lo que has elegido. El este de Champion te conjunta con el tic de los calcetines. Te doy un 8 y andando. Mírale qué majo lleno, dilo. Un tío majísimo. A lleno le vamos a dar. Mira, además lleva un chándal que no es ajustado, que es de estos que acaban en largo. Me gusta. Te voy a dar un buen 9, lleno. ¿Qué me falla? Igual un gorrito, ¿sabes? Un beanie. Te pones un beanie y irías chulísimo. Pero así vas guapísimo. Este es uno de mis nuevos mods. Es uno de los mods que he elegido hoy. Las Jordan. No sé si son rosas o rojas. Me parecen chulísimas. Van a juego con la camiseta. Tened eso en cuenta. Un puntazo ahí, ¿eh? Son naranjas. Pues más chulas aún, más a juego con la camiseta. Si es que de verdad son naranjas. Es que yo las veo como rosas, ¿no? Además van a juego con la bebida. O sea, se nos va la olla. Van a juego con la bebida, con la camiseta, pantalones blancos que no pueden ser un fallo. A juego con las zapatillas. O sea, te doy un 8,5. ¿Por qué te doy un 8,5? Porque no me gustan mucho los cargos de chándal. Pero a ti te queda de 10. Un 8,5, mira, te doy un 9. Te llevas mi 9. Y ahora nos vamos a general. Tenemos a Didac el primero. Sube el volumen del speaker. ¿Cómo que sube el volumen del speaker? Indie boy. Bastante indie. Bastante distinto y diferente. Con un agua Fiji en la mano. ¿Qué hay más indie que un agua Fiji? Pantalones medio anchos, medio no. Son como unos mom jeans. Me encantan. Además, a juego con una camiseta azul marino. A mí me parece que el negro y el azul marino quedan bastante bien. Y además es un negro desgastado. Con unos zapatos así color crema. Didac, te llevas mis buenos 9. Y te explico por qué. No es un 10 porque yo no me lo pondría. Y te voy a explicar por qué. Porque... la camiseta, me falla algo. Y esos zapatos no me encantan, pero me gustan. Pero te queda genial. Entonces estoy en 9. Porque molan. Este con unas Converse hubiera quedado mejor. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. ¡Wow! Tengo sentimientos encontrados con este outfit. O sea, llama mucho la atención. Muy rojo, completamente. O sea, no me lo pondría. Empecemos por ahí, entonces no puede ser el 10. Pero es muy original. ¿Sabes qué? Mira, no sé, lo del cuello es lo que no entiendo. Le voy a dar un 8,5. Os voy a explicar que le quita un poco de puntos, ¿vale? No entiendo el pañuelo. Me gustan los pendientes. Y me falla el collar, la piedra. Pero es algo que llama mucho la atención y eso mola. Y además el peinado le queda bien. Entonces yo le voy a dar un 8,5. Vale, tenemos aquí a nuestra amiga Judith. Judith me ha mandado un outfit simple. Pero mira, los zapatos con el top. Conjuntado. Conjuntado. Lo del cuello es la mascarilla. Oh, fuck. Ah, ahí te doy, ahí te suma puntos. Te voy a dar un 9 porque llama mucho la atención, es muy original, me ha molado. Amiga, qué guapa eres. Tengo que decírtelo. ¿Qué gente más guapa está por aquí? Zapatos a juego con el top. Puntazo. Pantalones muy monos. Tú, guapísima. Te voy a dar un 7,5. Te voy a explicar por qué. No me gustan las alpargatas, pero que estén a juego, te subo al 8. Además, el pantalón está muy bien elegido. Mira, te voy a dar un 8,5. Porque eres guapísima y todo te queda muy conjuntado y a ti te queda perfecto. No me lo pondría, pero vas muy mona. Veamos los nuevos. Uf, qué de outfits. Vamos a ver el último. Tenemos un outfit con una pared de plantitas. Una pared de plantitas. Tenemos... vas en calcetines, creo. Eso me falla. Tenemos un top muy chulo y unos pantalones así estilo mam. Me faltan unos zapatos y me faltan unos pendientes que se noten. Algo que destaque un poco más. Tienes pinta de ser muy alta, amiga. Te voy a dar un 8. Con algún detalle más me lo pondrías 10 de 10. Así que te voy a dar un buen 8, amiga. Sigamos. ¡Uhu! Esta tía va guapísima. Guapísima, 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 guapísima. O sea, me encantan los pantalones. Me encanta el polo, que no sea camiseta oversize. Me encanta, y te queda genial. Y aquí hay situaciones en las que yo diría: no, unas Air Force, no, las Converse te quedan genial. Además, rayas con rayas. Si las rayas debajo hubieran sido, buah, te voy a dar un 9,5. O sea, te sobra calle, además la gorra. ¿Qué significa Nashe? ¿Qué significa Nashe? Porque todo el mundo me está preguntando qué significa Nashe en todos lados. Nashe, Nashe. ¡No! Uf, rosa y rojo, ¿eh? Aquí tenemos debate. Pero la gorra conjunta con la parte de arriba, me fallan los calcetines. Rosa y rojo es un no para mí. Para mí de vez en cuando, pero en plan tan separados no me gustan. Pero le voy a dar un 6 porque tiene que ir cómodo. Lleva las zapatillas de ir por casa, pero no se ven.
Mira, otro. Vale, pero mira, este tiene puntos. Porque conjunta marrón con marrón dos tonos distintos. Y eso a mí me encanta, personalmente. Me gusta bastante. Le faltan. No veo si lleva. No llevo si ya complementos y no veo qué zapatos. Entonces le tengo que dar un 7,5. Porque no sé qué lleva. Pero va monísima. Me encanta el top y me encantan los pantalones. ¡Qué guapo! ¿Qué zapatillas son esas? Ah, son como el final de los pantalones. Son, ¿no? Las zapatillas son como negras. Y llevas. Me encanta. Te doy un 10. Esto me lo pondría sí o sí. 10, 10 de 10. Me flipa, ¿eh? ¿Qué estilazo tenéis? ¿Sois conscientes? Pantalones me encantan. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Y eso que no se aprecia bien, pero detalles todos. Monísimo. Tengo sentimientos encontrados con este. Con este outfit. Te queda de 10. Te queda de locos. Si no os he puntuado en este, me lo podéis pasar para el siguiente, que será esta semana, ¿vale? Reyes, reinas. Podemos ver. Pantalones cargo que no son de los que son ajustados abajo. Puntazo. Sudadera gris. Zapatillitas. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo los cargo, ya los tengo un poco del año pasado. Pero le voy a dar un 8. Porque mola. A mí personalmente me mola cómo le queda. Ah, mira, 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 mira. Este me mola. Dos tonos de marrones distintos con una camisa y un colgante. Te doy un buen 9, amiga. Classy. Dark Academia, déjame decirte. Pero te doy un 9. Veamos este. ¿Vas con un chaleco? ¿O soy yo? Es que se ve un poco mal. Va con un chaleco, ¿verdad? No me gusta mucho la camiseta, pero le voy a dar un 8, porque le queda genial. No sé si son botas o zapatillas. Chaleco. Le voy a dar un 8,5, porque me encantan los pantalones. Es que los pantalones me parecen chulísimos. Un 8,5. 8,5. Gris con mezcla de blancos y negros. Tengo sentimientos encontrados con la elección de zapatillas, porque yo le hubiera puesto unas zapatillas blancas, pero tiene pinta de ser comodísimo. Aquí para pillar ideas, dilo, ¿eh? Sí, esto es como mi nuevo Pinterest. Uf, qué vertical. Pantalones anchos, camiseta así un poco alternativa. Zapatillas blancas. Un 9, esto es un 9. Esto es lo que es un 9, ir cómodo. Pero bien, padre, necesito contexto. Estoy evaluando vuestros outfits. Se aprecia un poco mal, es un vestido muy mono, con unas zapatillas blancas y una tote bag. Es que no hay más que pedir, Esto es un 8, esto para mí es un 8. A mí me mola últimamente meterle más cosas, en plan ser un poco más recargada. Le voy a dar ¿qué le ha dado? ¿Un 8? ¿Un 9? ¿Por qué? Te voy a explicar. La foto es una fotaza. Yo le hubiera metido unos calentadores y algún collar más. No me va a dar tiempo a veros a todos, Es un outfit que me pondría yo perfectamente, honestamente. Otro 9, es que es otro 9. Es que vais todos, ¿por qué tenéis tan buen gusto? Pero muy buen gusto, Te doy un 9, porque el top es lo mismo que llevo yo ahora mismo. Seguramente una chaqueta chulísima y unos pantalones chulísimos con unas zapatillas chulísimas. Perfecto. Es que no hay que pedir más. Mira, este. Le tienes que meter un collar, amigo. Le tienes que meter un collar, un gorrito. Le falta algo, pero vas guapísimo. O sea, esto es algo que me pondría yo también. Así que te doy un buen 8,5. Un outfit más gótico. Me hacía falta opinar de algo así. Me encanta. Me encanta, 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 me encanta. Es algo que me pondría yo 100%. Te doy un 10. Te doy un 10. Vas chulísima. De negro entero, con los calcetines en blanco. Me encanta ese detalle, un collar. Guapísima, guapísima, Los cordones rojos top, es que dilo, es que es un detallazo. Es que te doy un buen 10, es que lo de los cordones rojos estoy por robártelo. O sea, estas cosas son de las que yo me inspiro, me encanta. Tuve esas Vans durante un tiempo y las vendí. Unos pantalones negros básicos con un top negro. Esto es un 8. Más básica, pero cómoda. Es ella llorando, vestida de mariquita, con unas gafas. Este es un 10 de 10. Esto es lo que tenéis que enviarme si queréis sacar un 10 de 10. Esto es drip, esto es calle. Tuve esos pantalones durante un tiempo. Me encanta que lleve zapatillas de plataforma, con un bolso que tiene pinta de ser chulísimo y un top. Un 9. Qué fácil tenéis sacar un 9 en este sitio. Oh my god. Que me enamoro, no, chulísima. Me encanta, me encanta, necesitaba más como estos. Corset chulísimo, vestido chulísimo. Medias de rejillas rotas, chulísimo. Te doy un 9. Es que qué fácil lo tenéis. No le doy 10 porque no me lo pondría, porque no es mi estilo total, pero me encanta cómo te queda. Entonces es como tu 10, mi 9. ¡Ay! Me encanta el toque de hacer así en las fotos. El tío tiene pinta de ser un tío majísimo, ya solo por el detallito. Y chicos, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, porque llevo un buen rato ya hablando. Se está yendo la gente porque se están yendo a dormir, lógicamente. Mañana intentaré hacer el directo un poco antes para que me dé tiempo a puntuar más. Recordar, mañana va a ser con el hashtag de Twitter. Y voy a hablar los 10 últimos minutillos que me quedan con vosotros un rato, ¿vale?